Buenos días a todas y a todos, y dar las gracias a Mercedes y a esta asociación que ha tenido a bien invitarme para compartir y poder disfrutar de tantos abrazos como nos hemos dado. Y decir de paso que he disfrutado un montón con los compañeros que me han precedido. Ahora que estaba sentado atrás, estaba disfrutando un montón porque digo, casi que no tengo que dar la conferencia. Los que vienen antes van diciendo las cosas que yo tenía previsto decir. Bueno, de todas formas, los voy a aburrir un rato, y si llegara a ese punto, que fuera molesto... Siempre pues, hay algo que acrecentar. Vale. Carmen siempre estimulando, animando, está bien. Bueno, voy a hablar sobre las leyes universales y cómo funcionan. Es un atrevimiento. Sobre las leyes, Allan Kardec, en el libro de los espíritus, tiene una buena parte dedicada a ellas. Eso habla de la importancia de este tema. La ley de reproducción, la ley del trabajo, la desarrolla de una manera amplia, general, profunda, que nos llevan a una comprensión de todo lo que abarcan, ¿no? Vicente Guillén tiene también un libro que lo llama Las leyes espirituales, y otro, La ley del amor. Y Pilar Merino tiene un libro donde desarrolla el tema de las leyes universales también de una manera muy detallada, y que es muy interesante su conocimiento. Voy a hablar esta tarde, o esta mañana, voy a hablar tarde porque dice que después de que pasan las 12 ya hay que hablar de tarde, ¿no? Entonces ya veo que son las 12, las 12 y 5... Y se lo recuerdo a Mercedes porque yo estaba aquí a las 11:30, ¿no? Bueno, voy a hacer un comentario de un libro, El Kybalión, que se han hecho referencias a lo largo del día, y que, como todo comentario, va a tener el reflejo de lo que personalmente yo soy capaz de entender de ese libro. El Kybalión es atribuido a Hermes Trismegisto. Pero tengo que decirle que los sacerdotes egipcios decían que todos los libros atribuidos a Hermes Trismegisto habían sido dictados por una voz misteriosa que ellos hacían venir a través de los dioses, ¿no? Dicho con otras palabras, si esto fuese así, serían libros mediúmnicos, donde posiblemente Hermes Trismegisto solamente fue el medio o instrumento a través del cual fueron recibidos esos libros. Ahora bien, si nosotros ojeamos al firmamento, nos damos cuenta que hay millones de estrellas. En nuestra galaxia, en la Vía Láctea, donde nosotros vivimos, los astrónomos calculan, no se ponen de acuerdo, en un principio se decía unos 100.000 millones de estrellas, y ya hoy se dicen 200.000 millones de estrellas, y algunos físicos todavía aumentan esta cifra. Pero es que además hay millones de galaxias. Si no hubiese unas leyes estrictas que rigiesen el cosmos, el caos sería la norma. Exactamente igual que aquí en el plano físico, que aquí en el plano material, en una autovía o en una autopista donde pasan miles de coches, si no hubiese unas normas claras de circulación, nadie podría circular. Por tanto, que hay unas leyes es una evidencia en sí mismo.
Hermes Trismegisto habla de siete leyes, que todo es mente, la ley de correspondencia, la ley de vibración, la ley de polaridad, la ley de causa y efecto y la ley de generación. Yo voy a ir hablando ahora de manera detallada de cada una de ellas. La primera ley es: el todo es mente, el universo es mental. Esto nos dice, en palabras sencillas, que el todo, que es la realidad esencial, está oculta por el velo de todo lo que nosotros conocemos como realidad universal, como ese universo que nosotros mencionábamos hace un rato, como los fenómenos de la vida, la materia y la energía. En una palabra, que el todo estaría detrás de todo lo que nosotros podemos percibir con nuestro sentido, que es espíritu y que no puede ser conocido ni definido. Si no puede ser conocido, no se puede en ningún momento definir. Y ya nos lo dijo León Denis, tratar de definir a Dios era circunscribirlo, limitarlo y casi negarlo. El universo, repito, en el que vivimos es producto o creación mental de Dios, donde nosotros vivimos, nos movemos, nos realizamos y tenemos nuestro ser. Que nosotros vivimos en una realidad mental, la podemos ver con una consideración simple de lo que es nuestra vida. Nosotros en un momento determinado tenemos una visión de un hecho en concreto y dentro de un tiempo esa visión cambia. Un hecho, el mismo hecho, que sería la misma realidad, para dos personas distintas tienen efectos diferentes. ¿Por qué? Porque depende del nivel mental con el cual nosotros procesamos ese hecho que estamos contemplando. El conocimiento de esta ley nos permite que nosotros usemos el poder mental para nuestro crecimiento y desarrollo, en vez de ser usado por ese poder mental desordenado que mantenemos generalmente los seres humanos a lo largo de toda nuestra existencia. Algunos a lo largo de toda y muchos vamos modificando con el tiempo, porque la realidad, a través del dolor o con el amor, pues nos va haciendo ver la necesidad de que sea así, ¿no? Y nos enseña también que todo lo que nosotros conocemos como materia, fuerza o energía obedece a un poder mental basado siempre en gradaciones vibratorias donde lo superior influye sobre lo inferior. Voy a poner un par de ejemplos donde la historia muestra cómo nosotros realmente tenemos un poder que la inmensa mayoría lo desconoce y que por desconocerlo ni siquiera lo puede aplicar en su vida. En Inglaterra, el doctor Bale, cuando todavía los trabajos de Banting, que fue el que descubrió la insulina, no habían tenido lugar, en su último año, en su carrera de medicina, cayó enfermo y los análisis diagnosticaron que tenía diabetes. La diabetes era una enfermedad incurable hasta que no se descubrió la insulina. Y él, como médico que era ya, sabía que estaba condenado a la muerte, que iba a morir un poco más pronto, un poco más tarde, pero que irremisiblemente estaba condenado a ese proceso. Pero él había visto, el doctor Banting, había visto que en el hospital donde él hacía práctica, algunos de los enfermos se le daban placebo
son apariencias de medicamentos, pero que no tienen principios activos, y que los enfermos se ponían buenos, que sanaban, como si realmente hubiesen tomado el medicamento genuino. Y él hizo un razonamiento lógico. Si los enfermos se curan con el poder del pensamiento, yo lo que voy a hacer es, voy a hablarle a los islotes de Langerhans, que es donde se segrega la insulina y el glucagón, que son hormonas sinérgicas, una es contraria a la otra. Dice, le voy a hablar y voy a visualizar las que están realmente trabajando de una manera correcta, adecuada, bien. Y así lo hizo. Y dice que hubo una cosa que le llamó la atención positivamente, y es que antes de tener ese control mental, fluctuaban mucho los picos de subida y bajada de azúcar, pero que una vez que él empezó a tener esa serie de proyección mental armónica sobre sus células, el azúcar en sangre se mantenía estable. No había llegado a los niveles normales, pero no había esos picos hacia arriba y hacia abajo. Y dice que estuvo así durante 7 años. Y al cabo de los 7 años, quedó completamente curado. El análisis dio normalidad de azúcar en sangre. Y este médico, después de haber tenido esa experiencia, se dedicó a divulgar por todo el mundo ese gran potencial que todos los seres humanos tenemos y que podemos hacer uso de él. Voy a llamar la atención en un detalle. Vean que Bale estuvo 7 años con la práctica. Esto es importante que lo recordemos, porque muchos de nosotros queremos aplicar un principio y que inmediatamente tengamos ya los resultados. Y no es así. Todo requiere de un tiempo, de un trabajo, de una dedicación. Y sin que lo dediquemos, no es posible que tengamos tampoco los beneficios que se puedan obtener de ello. Tiempo. El otro caso que les voy a sacar está entresacado de un libro de Cathy Atkinson que se titula La curación de las enfermedades mediante el poder del pensamiento. Y ella cuenta uno de los casos de un señor que padecía artrosis en un estado tan avanzado que prácticamente tenía la imposibilidad máxima. Tenían que darle la comida, lo tenían que lavar, en fin, inútil total. Se queda solo un día en la habitación, hay un incendio y el hombre grita, imaginemos la desesperación, pero nadie fue en su auxilio. Y en un momento determinado, este enfermo incapacitado se levanta, coge algunas cosas que eran de su interés y sale a la calle. Pero sale a la calle y estaba completamente curado. La explicación que da Cathy Atkinson es la siguiente. No quedó en su mente el menor resquicio para la enfermedad. Y cuando eso ocurrió, la salud fue la norma. Y dice otra idea que me parece interesante resaltar, que es, si yo me identifico con el cuerpo físico, realmente yo tengo la enfermedad. Pero si yo me visualizo como una entidad espiritual que somos, mi espíritu no está enfermo. Por tanto, aunque yo esté enfermo hoy, dentro de un tiempo no tengo por qué estarlo. Evidencia para que reflexionemos y para que pongamos en práctica todos estos conocimientos. Y el psiquiatra norteamericano David R. Hawking, que tiene varios libros, todos interesantes.
Lo que yo les voy a decir a ustedes está entresacado del libro Dejar Ir. Él hace en ese libro un mapa de la conciencia. Y en ese mapa de la conciencia, él va dando un nivel vibratorio a cada una de las partes que lo componen. Así, al cuerpo físico le da el nivel vibratorio 200 y a la mente le da el nivel vibratorio 400. Y él asegura que aquello que tiene un nivel vibratorio más alto tiene siempre influencia en lo que tiene un nivel vibratorio más bajo. Por eso, todo lo que nosotros mantenemos en la mente se va a ver reflejado en el cuerpo físico. Asegura que nosotros aceptamos negatividad en lo exterior en la medida que nosotros seamos negativos. Que una persona positiva rechaza como negativo todo aquello, todo aquello que encuentre con el título de negativo. Las cosas son mentales. Por tanto, eso que para nosotros es ahora algo desastroso, no es real. Como no es real tampoco lo que nosotros estamos viendo aquí. Esto está ahora sí, pero cuando pasen 100 años, los átomos que lo forman se habrán dispersado y este objeto ya no seguirá siendo este objeto. Así que repito, cuanto más negativos somos, más negatividad vemos. Cuanto más positivos somos, menos negatividad vemos. Y asegura que es fácil vender la enfermedad a una persona que tenga miedo. Igual que es fácil vender la condenación a quien no tiene la conciencia tranquila. Asegura además que muchas de las epidemias que se producen son los responsables los medios de comunicación. Porque queriendo dar una información con tinte de cierto catastrofismo, lo que hacen es crear aquello que realmente se dispone a prevenir. En este mismo libro hay una experiencia de laboratorio contado por David R. Hawking que demuestra el poder de nuestra mente en el laboratorio. La experiencia consistió en lo siguiente: se cogió a un grupo de mujeres y se les dijo que se le iba a suministrar una inyección de hormona para que adelantaran la regla en 2 semanas. Lo que se hizo fue, se le puso una inyección placebo de una disolución salina. Bueno, pues el 70% de las mujeres tuvieron la regla 2 semanas antes del tiempo previsto. Esto es una evidencia en sí mismo que nosotros, con el poder de nuestro pensamiento, podemos hacer grandes cosas. Y hay un cuento que lo ratifica. Ese cuento, los cuentos orientales siempre tienen muchísima información y además nos ayudan a recordarla después en el tiempo. Ese cuento es que en una ocasión estaba un señor en un mercado y llegó la muerte. Y entonces entraron en conversación. Y el señor le preguntó a la muerte que a dónde iba. Y el señor, la muerte le dice al señor que iba a un pueblo cercano porque iba a matar a 500 personas. Bueno, la muerte se fue, pasó el tiempo, pero no murieron 500. Murieron 5.000 personas. Días más tarde, estando el hombre también en el mismo mercado, se encuentra nuevamente con la muerte. Y la muerte y el señor entablan de nuevo la conversación y el hombre le pregunta: oye, ¿no me dijiste que iba al pueblo a matar a 500? Cuando que los que murieron fueron 5.000. Y la muerte le responde: yo
solo he matado 500. Los demás, ha sido el miedo el que los ha matado. Y el doctor José Murphy nos dice, el doctor Murphy nos dice que todo aquello que nosotros... ¿Cómo le gusta a uno que la... que las señoras lo acaricien, ¿eh? Gracias. Disculpen. Bueno, continuando con el tema. El doctor José Murphy divide la conciencia en dos planos. Digo esto porque en el conocimiento clásico se suele dividir en tres. Pero para lo que nos interesa es igual de nos da, no nos importa mucho el número de divisiones. Murphy dice que nosotros tenemos la mente consciente, que es como yo me imagino que todos estaremos aquí, dándonos cuenta de lo que pasa, de lo que se está diciendo, si es importante o si no la tiene, no tiene ninguna importancia. En fin, eso sería la mente consciente. Y luego tenemos la mente inconsciente, o la mente subconsciente. Para José Murphy, la mente subconsciente es donde nosotros tenemos las emociones, están los instintos, esa parte pulsante, ¿no? Y él dice que todo lo que la mente consciente acepta como verdadera, la mente subconsciente trata de llevarla a cabo, de realizarla. Asegura que todos los seres humanos tenemos un gran tesoro, que lo llevamos donde quiera que nosotros vamos, pero que la inmensa mayoría de nosotros no lo usa porque ni siquiera es consciente que lo tiene. Asegura además que todo aquello que nosotros mantenemos a lo largo de mucho tiempo, que le estamos dando vueltas, que lo estamos rumiando, en la mente consciente, eso va pasando a la mente subconsciente. Y que la mente subconsciente no razona, que lo que hace es ejecutar aquello que la mente consciente está manteniendo. Él dice, nosotros, por ejemplo, no le estamos dando órdenes al corazón que lata, que se mueva. No, son los nódulos los que dan los impulsos para que el corazón se mueva. Pero yo conscientemente no lo estoy haciendo. Ni tampoco le estoy dando órdenes a la sangre para que circule, ni al pulmón para que se efectúe la respiración. No, eso es un proceso inconsciente que todos nosotros estamos realizando. Pues de la misma manera, el inconsciente ejecuta todo aquello que nosotros llevamos desde el plano consciente. Les tengo que decir que el ser humano no tiene ninguna función ahora que no la haya ido creando desde que fuimos un átomo hasta lo que somos ahora. Bien, imaginemos nosotros un hipnotizador que le dice al hipnotizado, está comiendo una manzana, y el hipnotizador le dice que aquello es una cebolla. Inmediatamente se genera la mueca de desagrado en el sujeto hipnotizado. ¿Por qué? Porque ha asumido que es una verdad aquello que le transmite el hipnotizador. Pues de la misma forma, el consciente está haciendo siempre con respecto al subconsciente. Pensemos ahora que todos los seres humanos tenemos unos 60.000 pensamientos a lo largo del día. 60.000. ¿Pero qué tipo de pensamiento estamos manteniendo? Fulano es malo, el otro no sirve, yo no valgo, esto no está bien. Pues esa es la realidad que después esa persona va a vivir en sí mismo. Lo que pensamos somos. La segunda ley es la ley de correspondencia. La ley de correspondencia nos dice, como arriba es abajo, como abajo es arriba.
Es importante el que nos demos cuenta que nosotros podemos partir de lo conocido a lo desconocido. Un físico en su laboratorio, porque ha estudiado geometría, puede estar calculando el diámetro o la órbita de una estrella que está a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Y Emmanuel Swedenborg, que es uno de los videntes más grandes que ha tenido la historia, ha sido uno de los más grandes posiblemente porque era una persona cultísima. Fue un matemático, físico, ingeniero, lingüista, es lo que se llamaba antiguamente un filósofo, una persona que tenía un amplio conocimiento en todas las ramas del saber. Pues Emmanuel Swedenborg nos dice, en su libro El cielo y el infierno, nos dice que lo que nosotros vemos aquí es un pálido reflejo de lo que existe en la dimensión espiritual, y que lo que tenemos aquí en el plano físico existe porque ya existe previamente en la dimensión espiritual. En otras palabras, que de la misma manera que nosotros tenemos aquí valles, ríos, montañas, universidades, podemos tener conservatorios para escuchar música o para formarse musicalmente, en la dimensión espiritual existe exactamente igual. Existen valles, ríos, montañas, universidades, hospitales, como aquí. Y que de esa manera, cuando nosotros dejamos el plano físico y llegamos al plano espiritual, no nos vamos a extrañar. Lo que vamos a ver allí es lo mismo que tenemos aquí, pero dice que con una brillantez o con una serie de cualidades, de connotaciones que escapan todavía a los que estamos encarnados en el plano físico. Esta ley nos dice también que lo semejante atrae a lo semejante. Esto es importantísimo. Si, por ejemplo, yo atraigo a mi vida personas que roban, que mienten, personas que son violentas, ¿qué debo de estar pensando en mí mismo? ¿Qué debo estar pensando? Pues que yo todavía tengo todas esas cualidades que estoy viendo en las personas a las cuales atraigo. Eso lo dijo ya Buda, lo dijo Gandhi, lo está diciendo Deepak Chopra y lo está diciendo Yoshinori Noguchi, en un libro que se titula La ley del espejo. La ley del espejo dice, en palabras muy sencillas, que todo aquello que nosotros vemos en el otro que está afuera es porque yo lo tengo todavía en mí, lo tengo insuperado. Y como yo no lo he superado, me molesta cuando veo que el otro me lo está reflejando. Esto es importantísimo a la hora de la resolución de conflictos. Todos los conflictos se dan para que nosotros crezcamos con ellos. Pero si yo lo que hago es apartar a aquella persona, ser, aquella cosa con la cual tengo el conflicto, yo no voy a tener la posibilidad de superar la dificultad por la cual estoy pasando. Así que tenemos que asumir y utilizar todas circunstancias. Hay un cuento que me parece que también sería oportuno, y ese cuento dice lo siguiente. En un grupo espírita había un ser que cuestionaba todo, un molestón, una persona que en lenguaje normal se llama un tiquismique, ¿no? Que está siempre sacándole tres pies al gato. Bueno, y las charlas, pues a veces se hacían muy lentas, pero eran muy profundas. Bueno, un día esta persona desencarna. Y al desencarnar,
otro de los componentes de aquel grupo va corriendo lleno de alegría a contarle al maestro de que hoy era un gran día porque aquel que hacía lento el estudio ya había pasado a la otra dimensión. ¿Saben cuáles fueron las palabras del maestro? Hoy es un día triste, porque ese que incordiaba estaba ahí como un espejo y nosotros teníamos que profundizar, teníamos que trabajar para buscar argumentos con los cuales poder convencer. O sea que nunca separar, sino utilizar para aprender y crecer. Pero además, nosotros venimos ya con un compromiso desde el mundo espiritual, desde la dimensión espiritual, para pasar aquí por una cierta circunstancia, que están puestas ahí para nuestro crecimiento. Por tanto, si yo las eludo, no pasa nada. Pero si las eludo hoy, las tendré que retomar mañana. Es así. Igual que si yo me comprometo a hacer un trabajo en una obra, y me van a pagar por ello, si no lo termino hoy, tendré que volver mañana. Así, así de sencillo. Bueno, pues esta ley también nos dice que como somos por dentro, somos por fuera. Si yo soy una persona desordenada por fuera, es porque yo interiormente estoy desordenado. Pero si yo soy rígido en lo externo, es porque soy también una persona rígida en lo interno. Pero vea cuántas posibilidades nos da el conocimiento de esta ley para nosotros poder cambiar, para cada vez ser mejores, que es para lo que estamos aquí, para superarnos y crecer, ¿no? Siempre es bueno dejar puertas abiertas. Ante cualquier circunstancia, dejar puertas abiertas. Porque hoy lo podemos ver blanco, pero mañana igual lo vemos que es un poco gris, ¿no? Y esta ley nos dice, las personas que han estado clínicamente muertas se han visto que han atravesado un túnel y al final se han encontrado una gran luz. Pero ¿cómo nacemos nosotros a la vida? Estamos en el útero, ahí en el líquido amniótico, nadando y dando nuestras pataditas. Y cuando llegó el tiempo, pasamos por un canal estrecho, oscuro, el canal vaginal. Tan oscuro que la naturaleza nos pone los huesos del cráneo separados por la fontanela para que pueda haber una acomodación y el paso a través de ese túnel pueda ser más fácil. Bueno, y al final de pasar ese túnel, ¿con qué nos encontramos? Con la luz del paritorio, ¿verdad? Donde está el ginecólogo, la partera o aquella persona que con conocimiento puede ayudarme en ese trance. Quiero decir esto porque esto nos viene a ratificar la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Nacemos a la vida espiritual y nacemos a la vida física. Podemos borrar la palabra muerte. Por tanto, eso de nacer, morir y volver a nacer ya se ha quedado corto. De ahora en adelante, por lo menos yo personalmente, digo nacer a la vida física y nacer a la vida espiritual. Con otras palabras, que todo es vida. La siguiente ley es la ley de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Eso lo está ratificando ya la física. La física nos dice que todo lo que existe está formado por átomos. Los átomos, como ustedes saben, bueno, el átomo hoy ya se habla de un montón de partículas que podríamos estar aquí hablando horas, pero no vengo ya a hablar del átomo, solamente decirles que en el átomo hay partículas que se mueven. Hoy día se dice que hay partículas que se crean y que se destruyen, pues continuamente, ¿no? Si todo está formado por átomos y en el átomo hay movimiento, quiere decir que en todo hay movimiento. Dijimos que todo era vida y la vida es movimiento.
Por tanto, eso está ratificado. Y en el Kybalión se nos dice que el todo, que es el espíritu, tiene la vibración más alta. Que su vibración es tan alta que da la impresión que ni siquiera se mueve. De la misma forma que una rueda, cuanto mayor sea su velocidad, nos da la impresión que está estática, que no se mueve. Y que la materia, su nivel de vibración es tan denso que también nos da la impresión que no se mueve. A mí me da la impresión que este objeto que tengo en la mano está formado por algo totalmente estático, que no se mueve. No es así. Aunque yo no lo vea, no lo perciba con mi sentido físico, pero sí se puede percibir con los sentidos espirituales, ¿no? Y Demócrito así lo hizo con respecto al átomo, ¿no? Bueno, pero a su vez dice que entre la vibración superior del todo y la vibración mínima de lo material hay millones de grados, millones de grados. Y que siempre lo que está en un grado superior tiene influencia en lo que está en un nivel inferior. Es como si tuviésemos aquí agua, que la podemos tener en forma de hielo. Le suministramos energía, calor, y se transforma en agua. Le seguimos suministrando energía, calor, y se transforma en vapor. El vapor está en planos siempre superiores. Esto nos ayuda a comprender cómo, por ejemplo, un yogui con años de entrenamiento puede llegar a levitar. Su nivel vibratorio en ese estado de concentración le permite romper con lo que es la fuerza de la gravedad. Y en ese momento la persona puede levitar. Podemos tener un momento de armonía todos los que estamos aquí y experimentar ese fenómeno, la levitación. En la literatura oriental se nos dice que hay maestros que son capaces de entrar y salir de un pozo, de desplazarse a voluntad con el poder del pensamiento, la concentración y la elevación de su nivel vibratorio. Esta ley explica también de qué manera ocurre la telepatía o la intuición. La telepatía consistiría, yo emito una onda, como todos somos aparatos emisores receptores, yo emito una onda y la otra persona que está en la misma frecuencia que yo emito recibe esa onda. Si estuviese en una onda diferente, no podría captar aquella que yo le estoy enviando. De la misma manera que cuando yo tengo un aparato de radio en una frecuencia determinada, no puede recibir a una emisora que esté emitiendo en una onda diferente a aquella en la que yo estoy emitiendo. Y la intuición no sería sino eso mismo, pero producido entre un encarnado y un desencarnado. En realidad, todas las mediunidades se dan por influencia externa. Nosotros recibimos vibraciones y luego después el cuerpo físico las transmite. No es que un espíritu se ponga dentro de nosotros. Por ejemplo, el médium escribiente, el espíritu lanza una onda, es captada por el plexo braquial y luego después la vibración, la onda, continúa por el brazo hasta que llega a la mano, que es la que realmente escribe. Esta ley nos explica también por qué un faquir puede coger un grano y hacerlo germinar en cuestión de minutos. Esto parece ciencia ficción para quienes pensamos que todo se reduce a materia, pero no es así. Hay muchos seres humanos con un dominio mucho más amplio que lo que es la media o la generalidad. Y si nosotros sabemos que todo vibra, no podemos hacer juicios de los demás.
Porque un juicio es una foto fija. Y cuando yo hago un juicio de otro, lo mato. Voy a poner esa palabra entre comillas. Voy a explicar esto. Yo veo una persona. La persona está, por ejemplo, sucia. Y me hago una serie de ideas. Generalmente no conocemos todas las circunstancias que tuvo aquel ser para estar en las condiciones que realmente estaba cuando yo lo vi. Entonces yo me hago una idea del otro. La idea es mía, no es el otro. Yo hago un juicio de mi idea. Por tanto, cuando hacemos juicios de los demás, aunque no nos lo parezca, estamos haciendo un juicio de nosotros mismos, de cómo somos, cómo pensamos y cómo sentimos. Por tanto, cuando nosotros estamos diciendo cosas de los demás, estamos dando una radiografía de cómo somos nosotros interiormente. Así que, aunque solo sea por eso, cuidado con los juicios que hacemos de los demás. Nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y si no está la persona delante para defenderse, puede tener otros nombres esta circunstancia. Ley de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Bueno, que todo tiene dos polos, puse el imán porque es una de las cosas donde visualmente se puede percibir, ¿no? El polo norte y el polo sur. Polos del mismo norte, del mismo nombre se repelen, polos de diferentes nombres se atraen. Pero pasa igual que aquí, en la dimensión física. Los que somos muy iguales generalmente nos repelemos. ¿Eh? Como les decía antes con la ley del espejo. Todo su par de opuestos. He puesto aquí la temperatura, el frío y el calor. Una parte de mucho calor, una parte de mucho frío. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. El frío y el calor, ¿son cosas diferentes o es la misma cosa? Es temperatura, más temperatura calor, menos temperatura frío. ¿Dónde empieza uno y dónde termina la otra? Hay una experiencia de laboratorio muy sencilla. La experiencia de laboratorio consiste, cogemos una mano y la ponemos dentro de un lugar donde haya agua a 5 grados centígrados. Cogemos la otra mano y la ponemos dentro de otro recipiente donde la temperatura es 30 grados. Luego después cogemos otro recipiente que el agua esté a 15 grados. Ponemos las dos manos dentro, la que estaba a 5 le parece caliente y la que estaba a 30 le parece que está fría. Eso quiere decir que la realidad no es como nosotros la percibimos. Que lo que nosotros percibimos es subjetivo. Nosotros percibimos las cosas no como son, sino como somos nosotros. No hay más. Por eso cuando vemos una idea, nos empeñamos en ella, creemos que esa idea es lo mejor y no cambiamos. Y la vida es cambio permanentemente. Podemos ver ese ejemplo, lo puse aquí con la luz y la sombra. ¿La luz qué? Color. ¿La sombra qué? Ausencia de color. Si damos color a la sombra, se transforma en luz. Si le sacamos color a la luz, se transforma en sombra. ¿Polarizar qué sería? Si el agua está caliente, la enfriamos. Si el agua está fría, la calentamos. Eso es, en esencia, polarizar. Lo tenemos también aquí con bien y con mal. Bien es el deseo para los demás. Mal es el deseo única y exclusivamente para mí mismo. Eso es el mal. En realidad lo puse para comentar que no existe el bien y no existe el mal. Existen hechos que yo en un momento determinado puedo enjuiciar como bueno o como malo. Pero si yo tengo que pasar por una experiencia, ¿es malo que la pase o es bueno? Aunque sea dolorosa.
Vamos a ver, si yo tengo un dolor de estómago, ¿el dolor es bueno o es malo? El dolor no es bueno ni malo. El dolor es un aviso de que hay desarmonías en mi cuerpo y el dolor me avisa para que yo las corrija y pueda tener una vida normal. Por tanto, ¿es bueno o es malo el dolor? Es bueno porque me avisa. Por tanto, en la naturaleza todo es bueno. No hay nada que sea malo. Es posible que haya cosas de las cuales yo no entienda por qué están ocurriendo, lejos de que sean malas en sí mismas. Bien, lo tenemos con la luz. La luz puede tener ondas en diferentes direcciones y polarizar la luz no es sino pasar esa luz por un tamiz y que luego después tenga las ondas en una dirección determinada. Pero en palabras más sencillas, aprender a polarizar es, imagínense que yo voy a visitar a una persona que está enferma y esa persona no hace sino quejarse, no hace sino pensar en cosas negativas y me pasa esto y lo otro y tal y yo no puedo. Y yo cuando llego donde él está, que yo voy contento, voy alegre, pues mi vida está más o menos realizada, cuando llego empiezo a decir, oye, el pobre sí que de verdad está malo, está pasando, está atravesando una circunstancia terrible. Esto debe ser tremendo. Y entonces va bajando su frecuencia. Si el otro tenía la frecuencia 5 y él tenía la frecuencia 8, cuando yo, que soy el que le visito con la frecuencia más alta, estoy en su compañía, voy bajando la frecuencia hasta que estoy también en la frecuencia 5. Y si él tiene un dolor de cabeza, yo voy a salir también de allí con un dolor de cabeza. Ni le ayudo al otro, ni me ayudo a mí mismo. Nos tenemos que ayudar con conocimiento. Y los espíritas tenemos que ser estudiosos natos. No porque todo vaya a ser estudio, pero es que si no tenemos estudio, ¿qué realidad vamos a hacer? Si yo no tengo conocimientos de medicina, ¿cómo voy a pretender levantar a una persona que tiene un accidente? Ni siquiera eso, que es una cosa tan sencilla. Lo puedo estropear en vez de ayudarlo. El conocimiento es necesario. Y los espíritas debemos de ser estudiosos. Pero estudioso racionalista. Esta ley es importantísima. Aprender a polarizar. Aprender a polarizar. Vale, vale. Bueno. Yo estoy acostumbrado, cuando me dicen corta, cortamos, ¿no? La ley del ritmo. A mí me parece que es más importante que se vea la seriedad del conocimiento espiritual que lo que estemos horas hablando. Bien, ley del ritmo. La ley del ritmo dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Esto lo vemos, por ejemplo, en el mar, que fluye y refluye, las mareas que suben y bajan. Lo vemos en la ley del ritmo en la respiración. Yo expiro, inspiro, expiro, inspiro. Lo vemos en los latidos del corazón. Sístole, diástole, sístole, diástole. Movimientos de contracción y relajación en el día y la noche. Y podemos seguir todo el tiempo que uno quiera haciendo relación a todo aquello donde realmente se ve reflejado este aspecto, ¿no? Se nos dice que en la ley del ritmo, si el péndulo va mucho hacia la izquierda, después tendrá que ir mucho hacia la derecha. Que si yo estoy pasando por un estado de alegría, luego después, cuando venga la tristeza, va a ser mayor. Todo esto va a estar reflejado en lo que es una onda. Eso refleja la ley del ritmo. Nosotros unas veces estamos en la cresta de la ola, cuando las cosas nos van bien.
Después, en otro momento, nosotros estamos en el valle, cuando las cosas nos van entrecomillando, ya les dije antes que no existía bien y mal, pero empleando la palabra para que nos entendamos. Cuando las cosas están ocurriendo con dolor, con sufrimiento. Pero la ley del ritmo nos dice que nosotros podemos modificarla con nuestro pensamiento y que aquello que nosotros ahora estamos viviendo como una angustia tremenda, la podemos ir suavizando. Entonces, esa onda va siendo cada vez más lenta, con mayor longitud de onda. Va haciéndose cada vez una línea recta. Así, mientras nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos, elevando espiritualmente, hasta que nuestra vibración sea una con la del cosmos. La ley de causa y efecto. Ya vi que uno de los compañeros anteriormente hizo mención a ella. La ley de causa y efecto nos viene a decir que todo aquello que hacemos a los demás, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y es lo que nos dice la segunda ley de Newton, que toda acción tiene una reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Es exactamente igual, ¿no? Nos dice que seamos prudentes. La ley de causa y efecto se le suele dar otros nombres, ley de retorno, la ley del boomerang, pero al fin y al cabo es para lo mismo. Solo les voy a decir, aparte de esto, dos o tres cosas que me parece importante resaltar dentro de la ley de causa y efecto. Yo he escuchado muchas veces que traemos deuda del pasado. Yo puedo asegurar que no tengo deudas del pasado, pero errores cometidos en el pasado la tira. Pero si nosotros nacemos simples e ignorantes, es que meter la pata, equivocarnos, tiene que ser la norma. Y yo no tengo ninguna deuda por meter la pata si es que no sé. Si es que no sé hacer las cosas mejor. Si es que yo no tengo deudas, tengo ignorancia, desconocimiento. Por tanto, tenemos que cuidar el lenguaje. Porque con el lenguaje estamos haciéndonos transparentes a los demás. Así que no tenemos deuda. Exactamente igual que un alumno, cuando tiene que repetir una asignatura, no es porque tenga deuda, es porque no tiene conocimiento. Y como no tiene conocimiento, tiene que repetir otra vez, pues para que aquel conocimiento llegue, sea efectivo y pueda pasar la prueba. Otra cosa importante, que he escuchado incluso en compañeros de labor, que cada cual tiene su karma, que lo que le pasa al otro, el otro tiene que gestionarlo. Esas palabras es no haber entendido lo que significa la ley de causa y efecto. Claro que lo que le pasa al otro es una consecuencia de sus acciones. Pero cuando yo soy consciente de lo que le está pasando al otro, cuando yo lo sé, aquello ha llegado a mí. ¿Y por qué llega una cosa y no llega otra? Porque si llega a mí, debe estar en mi mano también el poderlo ayudar. Porque todos formamos una familia, somos parte de una unidad. Y yo no le puedo decir al otro, si tiene una dificultad, fastídiate. No. Yo tengo que estar a su lado para ayudarlo. Cuando digo ayudarlo es que lo que yo le prodigue le ayude en su crecimiento. Porque si yo lo que voy a hacer es su vida cómoda, no lo estoy ayudando. Eso no es ayuda. Ayudar al otro es ponerlo en condiciones donde sea capaz de utilizar en mayor medida esos potenciales interiores que realmente todos los seres humanos tenemos. Bien, pasamos ya a la siguiente, la ley de generación. La ley de generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. O sea que la generación se manifiesta en todo, con sus principios masculino y femenino. En el plano material, a lo masculino se le suele llamar, y femenino se le suele llamar sexo. Pero en los planos
espirituales, dice que tiene connotaciones que ahora nosotros ni siquiera somos capaces de poder vislumbrar la belleza, armonía que encierran en sí mismo, ¿no? Que la ley de generación se da para generar, regenerar y crear. Regenerar o generar. Yo, por ejemplo, soy músico y puedo traer a un espíritu para facilitar la labor que él, si nace en un ambiente hostil a la música, no tendría lugar. Regenerar. ¿Cómo vamos a regenerar con este principio? Si yo mato, con los besos resucito al muerto. Si yo he quitado la posibilidad de realización y crecimiento de un ser, si le doy vida, le estoy dando las posibilidades para que eso realmente se lleve a término. Y el principio masculino y femenino lo tenemos nosotros visible en todo lo que son, o es el nivel vegetal, animal y humano, donde la parte femenina y masculino pues forman parte de lo que es la procreación. La parte masculina siempre como acción, dirección o impulso, y la parte femenina como realización. Lo vemos nosotros, por ejemplo, en el caso del espermatozoide, que va en una dirección con un impulso para una realización posterior que se da cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Gracias de corazón a corazón por el cariño que recibo siempre de todos ustedes.